Buenos días. Bueno, en primer lugar, soy la directora del área de cultura y la diputada y vicepresidenta Julia Parra, tengo en primer lugar excusar su asistencia porque por motivos imponderables pues no ha podido estar aquí. Y entonces me ha pedido que desde el departamento pues presentemos al pintor y al artista que nos ocupa, que es Evaristo Alguacil, ¿no? Bueno, pues en primer lugar decir que en nombre de la Diputación es un placer dar la bienvenida a todos, agradecer su asistencia y presentarles esta exposición Interacción que se denomina de Evaristo Alguacil López, ubicada en la sala de exposiciones del Palacio Provincial y que durará desde hoy 8 de julio hasta el 31 de agosto. Esta exposición se encuadra dentro de la diversa y variada oferta de actividades que organizamos desde el área de cultura de la Diputación, reafirmando el compromiso y el fomento de la institución con la cultura artística alicantina. Evaristo Alguacil López, nacido en Villajoyosa en 1954, inició su carrera de forma intuitiva y autodidacta, pero decidió comenzar sus estudios en Madrid y Valencia, donde ingresa en la Academia Superior de Bellas Artes de San Carlos. En 2012 se licencia en Bellas Artes con galardón universitario 5 estrellas por la Universidad Miguel Hernández. Su dedicación al arte y su gran calidad le han llevado a realizar exposiciones en España, Egipto, California y Holanda, entre otros países del mundo. Y sus viajes se convierten en fuente de vivencias que plasma, como veremos, en sus obras. Alguacil es un magnífico pintor alicantino que destaca por ser uno de los artistas de nuestra tierra que mejor refleja en sus lienzos la expresión única de los paisajes mediterráneos, la viveza de los colores, la luminosidad y la pureza de las tonalidades. Sus obras se caracterizan por los colores marinos, tonalidades de paisajes y las estampas de sus viajes, donde deja ver a todos los espectadores su gran pasión por la pintura. Magníficas composiciones cuidadas con las que consigue una perfecta armonía y equilibrio entre luminosidad, colorido y estructura. En su estilo vemos como referente la pintura impresionista, plasmando perfectamente la luz y cómo ésta incide en los colores y los paisajes. Sin embargo, Alguacil no se detiene en un solo estilo y ello le ha llevado a trabajar también en un arte contemporáneo con rasgos de expresionismo abstracto e informalismo. De ello deriva que en Interacción podamos disfrutar tanto de arte figurativo, es decir, obras en las que vemos paisajes y figuras, y otras en las que su pintura se orienta más hacia el arte abstracto y la plasmación de texturas. Con Interacción, Alguacil nos muestra un recorrido por su obra, su evolución artística y su vida. Sus vivencias, sus viajes, paisajes rurales, urbanos, marinos, todo lo que plasma en sus lienzos. Destaca por emplear la pintura a plein air y la espátula con las técnicas mixtas y óleo sobre lienzo, en unos formatos de mediano y gran tamaño. La espátula es la herramienta con la que Alguacil consigue crear diferentes efectos de texturas y centrarse en masas de color. A pesar de su complejo manejo, que hace destacar a los verdaderos maestros, dominar esta técnica le permite crear unas composiciones de trazos suaves y limpios, creando las mezclas deseadas de los colores con ricos matices. El uso de la espátula es, como veremos, fundamental en su técnica artística. Interacción está compuesta por una selección de 25 obras pictóricas en las que nos deja patente la evolución y calidad de su estilo creativo, marcado y rico colorismo y el uso de grandes masas de texturas. Bueno, ahora antes de finalizar y de dar por iniciada la exposición, pues agradecer en primer lugar al artista su colaboración y la prestación de su obra y que nos dirija unas palabras para que nos explique él mejor todo su contenido. ¿Sí te parece? ¿Quieres decir algo? Bueno, buenos días. Y nada, agradecer las palabras de María José y bueno, y también agradecer a agradecimiento sería pues al presidente Carlos Mazón y a la vicepresidenta, que también ha podido asistir por otros, seguramente otros actos más importantes. Y nada, pues
También quiero, si os tengo que hablar un poquitín de la exposición, bueno, agradecer al área de cultura y a la Diputación de Alicante, por supuesto, el que hayan confiado en mi obra para exponerla y que los alicantinos puedan disfrutar de ella. Para mí es un honor que hayan contado con mi trabajo y siempre agradecidos a la Diputación y a todos sus miembros. Bien, la exposición se llama Interacción, como sabéis, y verdaderamente para mí es una interacción, es un diálogo entre estilos, entre maneras de trabajar y técnicas. Bueno, y ya sabemos que eso es como todo, es decir, meterse en campos diferentes, estructuralmente son diferentes, son a veces poco viables, son muy difíciles. Y bueno, yo simplemente no creo que sea ningún atrevido, creo que es lo que me gusta, lo que sé hacer, e intento hacerlo lo mejor posible. Bien, también, si no, antes que se me olvide, también quisiera agradecer a una persona muy especial para mí, que es la que verdaderamente me ayuda absolutamente en todo y es parte de la creación de mi trabajo. Esa es mi esposa, que se llama Vicenta María Pérez Lloret. Y nada más. Muchísimas gracias por todo. Y como he dicho, a la Diputación de Alicante. Gracias.